Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo 3 consejos de Lightroom que cambian vidas. El primer consejo que te traigo de Lightroom para hoy es comparar las fotos de lejos. Me vas a decir, ¿cómo? ¿No tiene más sentido acercar al máximo para entender si una foto está bien hecha o bien editada? Pues no, resulta que no, porque si por ejemplo tú añades una viñeta a la foto o oscureces algo, aclaras algo y ves la foto en pantalla completa, resulta que si luego la minimizas y la ves así de pequeña, claramente puedes identificar si una foto está bien o mal. Se nota más que nada a la hora de añadir viñetas o a la hora de aclarar o oscurecer las fotos. Cuando ves la foto de lejos, notas algunos detalles más globales que no eres capaz de notar cuando estás viendo la foto en grande. Así que la próxima vez cuando te pongas a editar, te recomiendo verlas de lejos. O sea, simplemente le das a la tecla G de tu ordenador y vas a pasar a modo de biblioteca, donde vas a ver las fotos en pequeñito y de lejos vas a ver si alguna falla o no falla. Pruébalo y dime en los comentarios si realmente te ha funcionado. El consejo número 2 consiste en pasarse y retroceder. ¿En qué sentido? Bien, muchas veces estamos subiendo algún ajuste, ¿no? Puede ser el contraste, puede ser la exposición, puede ser la claridad, puede ser la saturación. Lo estamos subiendo hasta el momento en el que digamos, así me gusta. Pero hay un pequeño truquillo psicológico que consiste en lo siguiente. Si tú te pasas a propósito y luego empiezas a bajar poco a poco, y dejas de bajar en el momento en el que ya parece que no has tocado nada y luego ves dónde exactamente has dejado el ajuste, te darás cuenta de que lo has subido, pero lo has subido tanto que ha hecho efecto, pero no tanto como para parecer falso, como para parecer artificial. Entonces te lo explico otra vez. Imagínate que quieres subir el contraste, ¿no? El contraste está en 0 normalmente. Imagínate que tú le das con el ratón, empiezas a moverlo, lo subes a 25, ¿ok? Y dices, está bien. Pero luego, vuélvelo a 0, súbelo a tope y empieza a bajar hasta el momento en el que ya no se nota que lo has tocado. Pero no mires el ajuste, mira la foto. Luego suelta el ratón y te darás cuenta de que no vas a estar en 25 y tampoco vas a estar en 0. Igual estarás alrededor de 15, igual 17, por ahí. Y te vas a dar cuenta de que al final la foto ha mejorado, pero lo que no ha pasado es exagerar. No ha quedado falso, no ha quedado exagerado y feo hasta un cierto punto. Así que pruébalo. Quiero que me digas en los comentarios si esto te ha funcionado o si alguna vez lo has probado. Y el tercer consejo para hoy consiste en lo siguiente: cambiar el fondo de Lightroom. Vas a decir, a ver Julián, pero aquí no estamos hablando de hacerlo bonito, estamos hablando de trabajar, de editar fotos. No, no. ¿Por qué crees que si le das con el botón derecho, cuando estás editando una foto, le das con el botón derecho al fondo de Lightroom que está alrededor de la foto, te aparecen colores para cambiar el fondo? Gris, gris oscuro, gris claro, blanco y negro. ¿Por qué? Pues esto es para que tú fácilmente puedas identificar tu foto, qué tipo de exposición tiene. Entonces, si por ejemplo es una foto de día, si es una boda, tienes ahí el vestido de novia y el fondo del Lightroom es negro y la habitación es oscura, es posible que tú estés editando la foto y que te guste que el vestido blanco parezca blanco, pero luego si imprimes esta foto o la ves en el ordenador al día siguiente, es muy probable que te des cuenta de que el blanco no es blanco. El blanco es un poco más oscuro que el blanco. Entonces, si tú pones el fondo blanco, ya tienes inconscientemente una referencia alrededor de la fotografía y cuando empiezas a subir la exposición y llegas al blanco blanco, justo antes de quemar la foto, te vas a dar cuenta de que estás en el blanco más óptimo que existe. Y de la misma forma, si estamos hablando de algo al revés, por ejemplo, si estás haciendo fotos de algo que es totalmente negro, yo qué sé, noche, cielo, o por cualquier motivo, si quieres que algo en la foto sea negro, pero sin quemar los negros, imagínate que estás editando de día y hace sol y hay luz en la habitación, estás editando, estás oscureciendo, ya lo ves negro, pero igual por la noche lo abres y ves, no, esto no es negro, es marrón, gris, oscuro, pero no llega a ser negro y debería de ser negro. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, por eso mismo, usa el fondo de Lightroom. Cuando quieres tener una referencia de blanco, pon el fondo en blanco. Cuando quieres tener una referencia de negro, pon el fondo de negro. De verdad que me encantaría saber si estos consejos te sirven. No te olvides de suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos para que puedan aprender más, para que puedan disfrutar de Lightroom y poder trabajar de una forma un poquito más práctica y mejor. Esto ha sido por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.